Qué sorpresa que tuvo ayer, ¿eh? Sorpresita que tuvo ayer, ¿eh? El capitán. ¡Oh! ¡Qué tremendo! ¡Qué energía! ¡Qué crack, loco! Oh. Diego Lugano. Estuvo acá, capitán eterno de la selección uruguaya. La verdad que sí. Dijo que hacía tiempo que lo estaba buscando, que hacía tiempo que se quería encontrar con usted. Nunca me había cruzado con él. No. Nunca me había cruzado. Pero él quería. Él quería, sí, sí. Yo también. Yo tuve miedo en un momento. ¿Sí, no? Y vos que estás entrenado. ¿La sí, por las dudas. Un fenómeno. Bueno, vamos a mandar saludos. ¿Sí? Vamos a mandar saludos. Tenemos para Nivia, que nos está mirando. Nivia. Nivia. Y Jimmy, es la mamá de Jimmy Castillo. Ah. Nos miran todos los días. Todos los días, Nivia, no se lo pierde. Qué divino. Un aplauso para Nivia. Para Nivia. Y para Jimmy también. Bueno, tenemos una noticia que pasó hace un par de días, pero hay que decirla. Se nos fue el rey del cuplé. Del carnaval, don Carlitos Prado. Carlitos Prado, claro que sí. Que se nos fue intérprete de cuplés muy famoso como el cuplé del colchón en los saltimbanquis, pero de muchos más, un murguista sagrado. Y que tuve la suerte de salir en la matiné con él y de hacer un cuplé con él, compartirlo, su cuplé picaresco eran los de él. Y bueno, ahí pudimos compartirlo un tipazo y... Qué lindo recuerdo. Un artista muy salado, muy salado. 70 y pico de años, pero ahora lo encontrabas, él es taximetrista. Lo encontrabas y decía, este año no salgo. No, este año no salgo. Y lo encontrabas a la semana y decía, tengo que ir a ensayar de noche. No podía. No podía con la pasión. Claro. No podía. Y uniendo un poco el tema carnavalero, mandar un saludo grande también para el señor Enrique Esper, que la está luchando con el COVID hace mucho tiempo. 55 días va. 55 días. Hay momentos que mejora, hay momentos que va un poquito para atrás, pero está saliendo. Así que toda la fuerza para Cachete también, presidente de AECPU. Ahora sí vamos a las noticias porque tenemos la música de Pitufo. Ahí está, sí. Subí. Soy Celeste. Hay que jugar, se viene Facu. ¿Cuándo es el primer partido? ¿Saben más o menos la fecha? No sé, contra Paraguay. El 3 de junio. El 3 de junio. Ay, ahora nomás, la semana que viene. La semana que viene y Tavares no sabe qué delantero de poner para acompañar a Suárez. Ay, que me llame, claro, a mí, porque Cavani no puede jugar. No ha vuelto Cavani todavía. Escuchá, Cavani suspendido. Oh, Maxi, claro. Gómez con COVID. Estuani y Darwin Núñez lesionados. Oh. Solo queda Luis Suárez como delantero de área. Pero, Vergesio, ¿y Suárez nacionalizamos viene puchereado? Suárez viene puchereado y puchereado, ¿está? Sí, pero Coco, cambiate que entras, me parece. Sí, en cualquier momento. Soledad, ojo, tengo. Vos sos bueno y... No tiene zurdos, la claro. Señora, modificando, tiene zurdos, son todos derechos, no, yo soy zurdo. El Coco, pero tenés que tener un cuidado, Coco. ¿Cuál? Vos jugás adelante, pero no te pongas en la barrera nunca. Porque viste que vos tenés los pies, entonces va a pasar por el medio. Pará. Hay que acostar. Le hacen todos los goles por ahí, una cortinita. Claro, algo. Sí, sí. ¿En su época de jugador no fue citado, Monte, para la selección usted? Nunca, para la selección mayor nunca. A mí me citaron, ¿sabes? ¿Sí? Sí, de la comisaría. Porque, y me dijeron, no, el juego uruguayo. Bueno, ayer no entendí nada. Radi dijo que hay que apagar todo. ¿Eh? Apaguemos Radi. Sí, dijo que con una cosita acá, otra cosita allá no servía. No, que no servía, que hay que apagar todo. Y el gobierno como en respuesta sacó la efectividad de las vacunas. Un informe de la efectividad. ¿Qué hacemos? ¿Qué? No sabemos qué hacer, estamos más. Por favor, te lo pido. Pero es que una cosa no quita la otra, ¿no? Una cosa no quita la otra. Hay gente que dice que hay que cerrar todo por un tiempo. Bueno, claro, pero hay experiencias, por ejemplo, en Argentina que cerraron y cada vez está ahí. Bueno, sí, pero, claro. Pero en Argentina entonces, tienen un nivel bajísimo de vacunación. Ajá. Lo que se supone como ejemplo y entonces es se supone Israel, que donde que al revés. Cerraron 3 semanas, pararon todo 3 semanas. Todo. Y vacunaron. Vacunaron muchísimo, 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 con un nivel muy alto. Está con Pfizer, pero igual, con muy buen nivel de vacunación. Cuando estaba la gran mayoría de la población vacunada en un 70%, ahí abrieron. Abrieron la compuerta. Ahora, hay que buscar mecanismos. Entonces, lo que para pasa es que Israel acompaña con subsidios y con... Claro, el tema de la postura económica. Que la gente pueda seguir comiendo. Exacto. Claro, a veces importante. Lo que pasa es que es fácil, o no digo que es fácil, pero pedís que se pare todo, pero la gente...
si no le dan un subsidio, no, claro, come. Lo más importante es cuidarnos todos, ¿verdad? Cada uno con la familia, todo. Pero si te meten para adentro un mes, te tienen que dar también la money. Porque además, sino, que el subsidio nunca va a ser suficiente en relación a lo que, claro, a lo que es el salario de un trabajador. Bueno, no sé, pero hay que darle para adelante y todos juntos ahí y cuidarnos más que nunca. Sí, y evitar aglomeraciones, ¿no? Evitar aglomeraciones. Está ya comprobado que las aglomeraciones, o los días festivos que nos movemos más de lo normal, termina teniendo efecto. Y sí, y sí. Bueno, en la India, el novio no se presentó a la boda. ¿Vieron que hoy les comenté? Pobre. No. ¡Ay, pobre! El novio no se presentó. Según informaron medios locales, todo estaba dispuesto para la boda, salvo un pequeño detalle. ¿Cuál? El novio no aparecía por ninguna parte. ¡Ay, no! La espera se prolongó durante horas. ¡Ay, pobrecita ella! Hasta que un amigo del ausente se ofreció a ocupar la vacante. Muy bien ese amigo. ¿En serio hizo eso? Levantó la mano el amigo. Un amigo comprometido. ¿Eh? No. No, eso es un amigo, viejo. Muy bien. Y bueno, la vio mal. Estuvo muy bien. Dice que era mexicano, no era indio el amigo. Dice. ¿Y la amiga, y la mujer dio el sí? ¿Ella dio el sí? La familia de la novia. Sí. Y del nuevo aspirante, porque ahí arregla la familia, claro, ¿no? Es está ella, todo arreglado. No. Deliberaron brevemente y pronto se pusieron de acuerdo en que sí. Qué horrible todo. La familia. Qué situación, no, horrible. Pero está bien, Cuca, hay que tener suplente para todo. Claro. Sí, hay que tener suplente. No, ahora te voy a decir eso, muy importante la pregunta, claro, que dice. Porque el novio, el padre de la novia, había pagado toda la fiesta. Sí. Entonces ahí fue el que decidió. Y dijo en hindú, ¿no? En indio. Sí. Dijo, Asmut Ajarabala Emanaje Atrasajapa. ¿Eh? Que quiere decir, vos, qué necesidad de desperdiciar tantos sándwiches. Claro. Ay, los invitados del novio que estaban para la fiesta, ¿qué hacen? Y se quedaron. Y se comieron los sándwiches y tomaron el whisky. ¿Qué te importa? Si no van por eso, van para chupar y todo. Pero eso es práctico, ¿no? Como acá que hay, te tengo que conocer para casarme, no, a ver cómo claro. son. No. Ay, Monte, no diga eso. Imagínese que le impongan una esposa. No, pero debería ser ley, por ejemplo, que si vos arreglaste para salir con alguien y esa persona te va a cancelar, te mande a otro. Como debería ser una ley, como claro. sustituto. Mándame además, otro, yo ya me preparé, ya me vestí. Mándame otro. Pero además eso de que, ay, te quiero conocer no sé cuántos años, y igual después se separan a los dos minutos. No, claro. Para eso poneme una y veo qué va pasando. No, Monte. ¿Qué va pasando? ¿Sabemos qué le pasó al novio o no? Al novio ahora lo están buscando y fueron a hacer la denuncia a ver dónde estaba. Ah, y bueno, lo obligaban a casarse con alguien que no quería, se marchó. Pero es así, está muy bien, que tus padres decidan. ¿Cómo está muy ay, bien ¿cómo eso? Que tus padres decidan? No. Tus padres nunca van a querer algo más para vos. No, una vez que mayor de edad, uno. ¿Quién mejor que tu padre capaz, para cuidar? Sí, a veces capaz que eligen mejor tus padres que vos. Lo que pasa es que ahora no hacen caso a los padres, no hay caso. Bon Chan. ¿Eh? Mirá, no, mirá esto lo que es, Facu, porque te morís. Bon Chan, en Japón, una tortuga de 70 kilos. ¿Qué? La tortuga gigante, 70 kilos. ¿Ahí se ve? Pero, qué camarógrafo, ¿eh? ¿Cómo se ve? El animal pesa más de 70 kilogramos. Pasea junto a su dueño como si fuera un perro. No. La lleva, mirá, por la calle, ahí va. ¿Cómo, mi amor? ¿Sabés lo que parece? Le pones un barrilito de un San Bernardo, eso. ¿Qué es? ¿Un gran danés llevas ahí? ¿Y lo que debe ser la caquita de Bon Chan? ¡No! ¿70 kilos de tortuga? Los paquetes no son menos de un no, kilo y medio. ¡No, Monte! ¡Qué horror! ¡Qué horrible! Sí, suerte que es de tránsito lento. ¡No! Esta especie de tortuga tiene una esperanza de vida de 80 años. ¿80 años? Por lo que el mayor temor de su dueño, que es un viejito que la compró hace 25 años. Pero ella tiene 70, 80. Entonces, claro, el mayor temor es que Bon Chan tenga un hogar luego de que... Porque va a vivir más Bon Chan que él. Claro. ¿Y usted no la adoptaría, Monte, a la tortuga? Sí. Sí, si algún compañero quiere tortuga gigante, acá también avisen que yo tengo el teléfono. Claro. Sí, y además es buena, Guille, económica, ¿eh? Te da 14 litros, te da 14 kilómetros con un litro. Claro, es la tortuga japonesa que es más económica. La americana es 4 cilindros, ya te viene con otra. Y además liviana la tortuga de ahora. ¿No como? ¿Por qué liviana? Claro, porque la tortuga antes de la casita
sí. De la tortuga. Hacía con dolmení, con cosas pesadas. Claro. Ahora es todo steel framing. Bueno, así que Facu, si pisás tortuga gigante. Mi amor, ¿lo hizo o no lo hizo? ¿Se acuerdan que una vez comentamos que un influencer se había masturbado 83 veces en un día? Ay, no. Sí. Bueno, ahora salió la verdad. ¿Qué? Momo, el streamer platense que marca tendencia en las redes sociales, quedó como dueño de una insólita marca mundial y muchos de sus seguidores le preguntaron cómo había hecho. ¿Entendés? Sí, claro, ¿cómo voy a hacer, Nico? Bueno, con los pies no va a ser. Bueno, y bueno, este, juicio. Igual, contó, igual desconfío de ese, sí, récord. Muy bien, Lucía. En un día, muy rarísimo. Bien, Lucía. Estás dando en el clavo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los, ahora él dijo lo que había pasado. ¿Qué hizo? ¿Mintió? Él estaba internado, todo así, y los amigos le sacaron una foto, hicieron un meme y pusieron eso. Pero en realidad no, nunca pasó eso. Me parecía, porque 83 en 24 horas... No te da. No te da. Yo te digo, 20, 22 en un día. No, no, hasta 24 he ido, pero... ¡Monte, juicio! 83. ¡Vamos! Mirá que no nacía dentro un tupper. Bueno, en vías de evacuar. Japón investiga a maquinista que dejó el control del tren. El tren bala ese, no era el tren de acá que lo dejaba. Media hora, volvé, está en el mismo lugar. No, el tren rápido. El tren de las ovejas. Se levantó y se fue no. a hacer caca. No, no, no. A defecar. Ay, no. Pobre, no aguantaría más. No aguantaba más el japonés. Claro. Era entre harakiri y eso. No. Ante la ausencia del conductor, un compañero dejó uno de ellos, de sus compañeros, pero que no sabía nada. Le dijo, yo no sé nada de manejar tren. Es un minuto. Agarrá. Y lo dejó ahí, al compañero. Se ausentó 3 minutos. Rápido. Suerte que no tenía tránsito lento. No, claro, suerte que no era seco de vientre, porque si no en 3 minutos no te da ni para acomodarte. Mirá que... ¡Monte! No. Imagínate el amigo, imagínatelo al tipo diciéndole. Ay, pobre, qué nervio. Mirá, tengo tránsito lento, ponete ahí. ¿Y? ¿Entendés? Y un tren de alta velocidad con tránsito lento, como. ¿Va en 3 minutos? Pues no llegó ni a hacer fuerza. No, bueno. Nada, se le cayó el paquete, nada más. Se, no, no hizo nada. ¿Qué pasa? No entra ahí, no entra ahí. Lo importante de la noticia, compañeros, es que los 160 o 260 pasajeros que viajaban a bordo, no pasó nada, nadie se hizo nada. Menos mal, ¿no? No le pasó nada, pero podría haber sido una cagada bárbara. ¡No! ¡No! Claro. El tren de las ovejas, ¿no? ¿Eh? El tren de las ovejas. ¿Por? Porque es bala. Bueno, la otra vez pasé por el... Me voy porque ya hace mucho tiempo. Pero la otra vez pasé por lo del Coco. Sí. Ahí en el Prado. Y se le había trancado la llave, ¿te acordás, Coco? Sí, es verdad. Y no podía entrar. Le digo, pero Coco, ¿vos no sabés inglés? No. Y me dice, ¿pero qué tiene que ver eso? No, le digo, porque con el inglés se abren muchas puertas. No sé cuál es peor. Tremendo. Me quedo con el...